the paddle, it's not the canoe, it isn't the river or skies that are blue, it isn't the love dreams that bring joy to you, it's the girl, oh, it's the girl, it isn't the Brooklyn that you always wanted to, it isn't the mountain flowers or the morning dew, it isn't the love that brings love to you.

pero qué alegría que hay acá, es que el día está como para atrás, entonces nosotros estamos poniendo el pecho a la vida y tratamos de estar bien arriba. Esto es Tipos de Minas, un programa donde siempre hablamos de un tema en particular. Mira esto, con diferentes tipos de mujeres, porque me gusta hacerlo así y y y y yo voy contra los mandatos. Hoy vamos a hablar de eso. Sí, 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 porque me gusta asociar todo con todo. Vamos a hablar de mandatos familiares. Yo soy muy mala cumpliendo mandatos familiares. De hecho, mi papá, uno de los pocos favores que me pidió es: Dalia, yo te voy a pedir por favor, si tienes un hijo, antes casate, te lo pido por favor. Tuve dos. ¿Vos te casaste? Yo tampoco. Después me crecieron un poco y me dijo: Bueno, ahora sí, que los chicos están más grandes, tenés que tener un título. Dalia, es muy importante tener un título en la vida. ¿Vos tenés un título? Te felicito, te felici felicito a todos los que tienen un título. Yo no lo tengo, lamentablemente. Eh, lo que pasa es que yo soy hermana menor. Los hermanos menores zafamos más de los mandatos. Viste que el mayor se lleva a todos, Cala se llevó a todos, te llevas a todos, viste que cuida a tu hermano, ocupate de tu hermano, ¿por qué no te cuidaste a tu hermano? Y el pibito se... crece con una presión familiar. Y viste que vos decís, bueno, yo soy la menor, no sé, ya todos los mandatos los cumplió él, ya se casó, es abogado, hace todo, mi hermano ya cumplió con todos los mandatos, así que... Este, así estamos. Igual no me voy a hacer la canchera porque a uno siempre le importa lo que opina la familia de uno, lamentablemente. Siempre. Hay muchas mujeres, yo tengo muchas amigas que se han casado con eh, individuos que a los padres les encantaban. <laughs> Viste que eh, aparte de una al principio se casa y está contenta y le dice a sus padres, mirá mamá, es abogado como vos querías y es solvente económicamente y, y es responsable y, y es como un poco en volante, pero, pero es como vos querías, ¿viste mamá? ¿Estás contenta? ¿Viste? Lo importante es que vos estés contenta. Ah, no, no. Lo importante no es que vos, era que yo esté contenta. Bueno, voy a tener que separarme, me parece. Eh, no sé, cosas que le suceden a los seres humanos. Hoy vamos a estar hablando de eso y mucho más con dos invitadas de deluxe que, invita que las presentamos a un león y de esta manera. Esta morocha domina bien el movimiento. Una bailarina con mucho talento. Una coreógrafa que va para adelante acompañada. O sola tiene mucho aguante. Es sanas, muy grosa, es puricultora, trabaja con familias y también es escritora. En sus dos libros nos da muchos consejos para grandes chicos, jóvenes y viejos. Violeta Vázquez en tipos de minas con Dalia Gutmann. ¡Uh! ¡Bravo! Uh! Mira cómo que bueno. bailar con tus bueno. Me bueno. voy con las invitadas ya mismo. Me voy con las invitadas. Yo bailo todo el tiempo, chicas. Hoy te voy a bailar todo, todo el sí, tiempo. Sí, hay ¿verdad? que bailar, hay que bailar. ¿Cómo andan? Muy Bien. Violeta Vázquez ¿Bien? Opa, y te Ana Escurra. Chicos, chicos, de verdad que Agustina León y lo quiero decir es el hit de este canal, del canal de la ciudad. Totalmente. Todos vienen porque quieren su tema propio. Totalmente. ¿Cómo andan las chicas? Muy bien, muy contentas. Bien. Este? bien. ¿Cómo andan con el tema del mandato familiar? Lo han cumplido, Uy. no lo han cumplido. Eh, Anita, a ver, Anita eh... porque quiero hacer una aclaración. Ana es bailarina, es una gran coreógrafa y bailarina, eh, pero viene de familia de artistas. Son casos en los cuales si te salís contador sos raro para eh, tu es, familia. Eso sido romper el mandato. <laughs> Ser abogada, veterinaria, ponele. Me muere. No, eh, a ver, mandatos... Eh, no, no. Primero, primero quiero decir algo. Fui la mayor, con lo cual te escuchaba recién, y, y es verdad lo que decís. El mandato en la mayor es... Eh, fuerte en general. Eh, es la hermana de Laura Escurra, que también trabaja en este canal, le mandamos un beso muy grande, pero ella es la mayor, Laurita es la menor. Claro, Laura <laughs> es más chica que yo y eh, me, no me tocó tanto de cerca el cuidar a tu hermana, mirar a tu hermana, na, na, na", pero un poco el ejemplo, el tema del ejemplo, de ser el ejemplo y, y bueno, y de ser la primera en todo, de, de, de debutar en ir a bailar, en, 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 en confiar en mí, en. Eh, la tarea, bueno, todas cosas que de, de, de primera hija, que ahora lo veo yo siendo madre también en Luna, que es mi primera hija y es genial el círculo ahí como empieza a, a, a tocar no cuando de, de hija después te ves madre y ahí viene toda una historia que seguramente ampliaremos <laughs> pero eh, pero mandatos no he cumplido muchos eh, de hecho el año pasado me casé pero no me casé por mandato me casé porque mi hija nos lo pidió oh, es el anti -mandato eh, un poco. Sí, sí ahí lo rompimos de hecho cuando nos lo nos, dijo nos, nos, nos desubicamos o sea no 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 no, no entendíamos <laughs> bien qué estaba pidiendo eh, y finalmente lo cumplimos, pero fue Luna en la que gestó eso. O sea que nunca, nunca, lo mismo, estudié psicología cuatro años, eh, pero soy bailarina, o sea que no, no hubo, no hubo de parte de mis viejos, seguramente por haber sido eh, artistas o tener un permiso enorme para dejarme ser lo que quiera ser, eh, no he tenido mandatos eh, tan fuertes. Eh, con lo cual, eh, en el sentido de, de la libertad como persona, en el sentido de, de, de cosas personales, de cómo ser o todo, sí tuve mandatos y muy poderosos. Que ya, lo voy a ya lo vamos a desarrollar el programa, pero por ejemplo, cuando quisiste dejar psicología, no sentiste la presión no, de, ay, ¿cómo no. le digo a mis padres que voy a dejar la carrera? No, no, no. la presión fue mía. Claro. No, no, ellos, libertad. Bueno, dije, eh, también después vamos a hablar de un tema que está bueno: que vos fuiste hermana mayor, sentiste así cierta presión por ser el ejemplo, y después, ¿cómo, ¿qué haces con tu hija mayor para que no le pase lo mismo? Viste que a veces uno hace cosas raras por querer evitar caer cual, en el error. En el cual. caso de Viole, vos sos como una especialista en. Crianza, y sabes, eh... bueno, pon vamos a Poné. Había un mandato de qué tenías que ser en tu casa artista. Tenía que ser artista. Mi mamá es, es ministra de cultura de la provincia de Santa Fe. Yo tenía que ir por no, o por lo menos un título en alguna carrera de ciencias sociales, digamos <laughs> a, algo que, que primero me dé la base de lo, del conocimiento para después. Si yo estudié astrología, por cultura, <laughs> nada que ver. Pero yo creo. ¿Vos que... ¿Sentís que estudiando eso rompiste un poco el mandato o en tu casa lo vieron como algo yo creo... normal? No, yo me costó, me, me costó entender que no le iba a dar ese título universitario que ella quería que, que yo tuviese. Pero lo que a mí me pasa es que empiezo a descubrir que los mandatos son invisibles. Esos son los mandatos que uno cree que tiene. O sea, tener un título, casarte, tener hijos, ser buena persona. El tema está en los mandatos mucho más profundos de los que uno no se hace consciente hasta que no revisa realmente la historia. Que son cuestiones como mucho más sutiles que se empiezan como a repetir. Eh, de manera inconsciente y hasta con fechas. O sea, yo empecé a abrir mi historia y me di cuenta de que mi hija se había roto la nariz en el jardín a la misma edad que yo me había roto la nariz. Eso no es un mandato en sí mismo, pero es una repetición que habla de algún inconsciente conectado y que algo pasa y que algo se está queriendo mostrar. Entonces, eso es lo que me, me empezó a ilusionar, a investigar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaba por ahí? Yo vengo de una familia en la que somos... Tres generaciones de hijos extramatrimoniales, casualmente. Sí. Eh, a mí también me tocó, en mi generación, bueno, yo nací de la mano de mi papá y mi mamá, pero mi papá tenía a su mujer con sus hijos y su familia siguió en pie después de mi nacimiento. Y a partir como de este lugar de ser la hija de la otra o ser la otra, empezar como a buscar en qué situaciones me siento la otra en mi vida. Y, y todo empezaba como a encajar, era como increíble ver... Que claro, yo te venía con el programa como de hacerme ver, de mostrar que yo vengo de otro lugar, pero que pertenezco, que soy legítima también. Y claro. empezaba a ver en la escuela primaria, la escuela secundaria, en la carrera, en todo, cómo intentaba hacer lo mismo en todos los ámbitos. Mirarme, hacerme ver, demostrar que yo también valía, que yo también era tengo una derecho, más, tengo derecho. Tengo derecho. Y claro. ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A la profe o se lo estaba diciendo a mi papá? O sea, sí, claro. Era como esa búsqueda. Ay, pero qué este programa <laughs> tan intenso vamos a tener hoy. Este, Ay, vamos a estar hablando un montón de este tema, pero siempre nos gusta ver, mostrar a nuestras invitadas en acción, por eso queríamos compartir esto. Soy Ana Curra, soy bailarina, eh, coreógrafa. La mujer. Eh, con el don y la posibilidad de gestar. Está con nosotros Violeta Vázquez, es madre, doula, puericultor y directora de la Escuela de Formación Profesional en eh, Puericultura y Familia, Panza y Crianza. Somos mujeres que estamos al servicio de otras mujeres. En el momento del embarazo, el parto y el posparto, desde un punto de vista de sostén emocional y ambiental, digamos. Ajá. No nos encargamos de temas clínicos. Lo más importante es que la acuicultora abra un lugar que está cerrado dentro de la mamá y que tiene sí. que ver con conectarse consigo misma, con su propia historia. ¿La Ay, me encanta. Trabajan las dos mucho. Mira cómo sigo aplaudiendo y te sí, hablo al mismo tiempo. Eh, trabaja mucho con las mujeres, así que seguramente sabe mucho. Saben que este programa se llama Tipos de Minas y, y nos gusta hablar un poco y pensar un poco a las mujeres. ¿Vos recién hablabas de algo que digo, ay, que, que, que desarrolle un poco el estado más puro de la mujer mm. y lo tenés, este, tenés, no sé. Y, eh... Las mujeres somos un volcán de estados, digamos. Para mí, cuando hablaba de eso, particularmente hablaba de Hembra, que fue mi primera obra, que tocaba cuatro estados, que para mí esos cuatro estados, te, te los puedo resumir en esto, esos cuatro estados son los más puros de una mujer. Que primero es el estado carnal, el estado sexual. O sea, yo siento que... Aunque por ahí, por una cuestión cultural o, o, o tabú o algo, nos cuesta reconocer que somos eso, o sea, somos instinto puro. Eh, algunas más que otras, pero es puro ese estado. Y, y nos influye muchísimo a nuestra vida cómo estamos en ese punto. Eh, el segundo estado que hablaba en hembra, que para mí era, era, era otro estado muy puro, eh, era el estado de, de gestar. Somos en general muy. Muy contenedoras, nos gusta eh, el abrazo, la contención, el, 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 el abrigar, el, el, escuchamos que alguien está mal y, ah, a ver, que lo puedo ayudar, que ven y ven habla conmigo. Que... O sea, es algo que, que nos nace como ser un poco salvadoras, ¿no? Mm. Ahí hay que equilibrar el punto, ese es interesante. Y el tercer estado también que hablo, que para mí es muy puro, es la oscuridad. El enrosque, las mujeres, tenemos quini... las mujeres tenemos 500 mujeres dentro nuestro, un congreso ahí que debate todo el tiempo cosas y eh, cuando ese congreso está eh, enojado y enfrentado nos ponemos oscuras, caemos, o sea, ese estado también es común a nosotros y todos conviven y el último es como un estado muy lindo que para mí es la niña. Cuando volvemos a. a cuando, cuando nos agarra esta cosa de confiar, jugar, de que todo nos importa nada, pero porque volvemos a, a. Son esos cuatro estados que conviven todo el tiempo en nosotras. Hay días que estamos más uno, más otro, uh -huh. pero siento que ese es el estado puro de una mujer. Después están la, las características, la historia o la vida de cada una de nosotras, pero esos cuatro conviven todo el tiempo. Para mí, eso es eh, la fémina, la, la hembra, la mujer. Qué interesante lo que dice, como retomarlo de oscura, perdón, ¿eh? como en el escorpio sí, sí. me quedé ahí. Sí. En, la, en la oscura, porque es la, la que menos se visibiliza, como sí. que nos piden que estemos divinas y que seamos inteligentes, y que seamos buenas madres y buenas amas de casa, y que tengamos estudios y que seamos buenas amigas y contenedoras. Pero en todo eso convive un lugar también de especulación, también de mucha soledad, de, de mucha sombra. Tal cual. De, de mucho dramatismo sí. y, y está bueno como darle lugar no como a como reconocerlo a ese lugar. reconocerlo sí. tal cual estás acá con tus dos libros sí eh, el, el segundo basta de repetir la historia tenemos familiar. dos prologuistas acá quiero decir sí es verdad puedo ¿Es decirlo, sí, sí, decirlo por porque supuesto. Ana Ana estuvo en el prólogo del primero Dar la teta. me dijeron que muestre así? ¿Me tapo la cara o no? no, no. <laughs> Yo fui productora de televisión recibida, chicos. Pero ah, se, se me fue, no, como, se me fue como el, el temita. Y este es el que estuvo el prólogo Dale, Irene. Este, basta a repetir la historia familiar. Eh, un libro muy lindo que lo leí, lo leí muy entusiasmada, eh, lo leí muy rápido porque es este, muy llevadero de leer. ¿Y se puede no repetir la historia familiar? ¿Hay chan ¿Tenemos chance? ¿Hay esperanza? <risa> <risa> a ver. Eh, ah, antes te pregunto sí, algo: sí. que ¿hay forma.? Y después vamos con esta, pero yo para que la pienses un poco más. Este, ¿Hay forma de detectar cuándo algo es mandato y cuándo algo es deseo genuino? Sí, yo creo que el deseo genuino aparece cuando uno ya trabajó en eh, lugar del, del que puede venir ese deseo. O sea, yo siento unas irrefrenables ganas de hacer algo, puede que además de deseo genuino, porque no deja de ser un deseo genuino, haya detrás. Algo sistémico. Nosotros le llamamos sistémico a que todas las acciones que hacemos nosotros están relacionadas con acciones de nuestro sistema familiar, aunque no lo sepamos. Entonces, yo tengo unas ganas terribles de, de ser médico y está buenísimo, puede ser mi deseo, pero empiezo a abrir mi árbol genealógico y me doy cuenta que hay tres personas importantes en mi árbol que murieron porque no llegó un médico a tiempo. Y, o oh, casualidad, yo tengo ganas de ser médico. Entonces, sí, después lo seguí sosteniendo desde el deseo, pero ¿sabes qué tiene una raíz que, que tiene que ver con algo que nos involucra a todos como árbol? Eh, y, y yo creo que el deseo genuino y el movimiento genuino y autorreferente aparece después de que uno le encontró como el patrón lógico a su historia. Si yo veo que esto es un patrón mío y que nace de algo más bien automático, lo puedo identificar. Y después puedo percibir si eso tiene un, un costado de, de, de deseo bien autorreferente mío o si en realidad estoy como siguiendo en el autito automático que no está mal porque es lo que hacemos todos todo el tiempo. ¿Y se puede zafar del mandato? No. <laughs> Fue muy sincera. Me gusta, me gusta. Bueno, hay que elaborarlo, pero zafar así, zafar, zafar. Eh, no podemos. Antes de irnos a la primera tanda, chicas, la mujer está muy cambiada. Ustedes lo deben estar, observar todo el tiempo. Y, y crean, que, con respecto a los mandatos, estamos mejor o estamos peor? Mm. Porque es como que viste que no, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos. Eh, pero a su vez nos hemos sumado muchos mandatos que antes no había. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hay más conciencia de los mandatos, o sea, es algo que se habla entre amigas, inclusive, o sea, por ahí antes el mandato era un tema más eh, referido a algo psico o algo psicológico puntual, un tratamiento psicológico, hablas de los mandatos. Bla, bla. Creo que hoy por hoy eh, eh, todas eh, podemos leer, todas y todos, eh, todas y todos podemos leer un poco eh, por dónde vienen los mandatos, es más claro, se habla más. Que se hable más algo quiere decir que hay un paso adelante para que cambie. Pienso, eh, siempre verbalizando es la primera manera de ver. Sí. Eh, con lo cual, si yo eh, sé que el mandato es, eh, en mi caso personal siempre era sé buena alumna, eh, no me llevé ninguna materia, se lo cumplí tal cual. <laughs> no, pero digo, sé buena alumna, no sé qué. O, o si vos lo concientizás, eh, por ahí es una. Es, empieza a ser una manera de revertir y de elegir, que para mí, cambiarlo es lo que es, es lo que dice Violet no se cambia y siempre va a estar resonando en una. Exacto. Eso es mentira que lo vas a sacar de raíz, pero sí lo podés trabajar, lo puedes frenar, podés respirar antes de responder a algo y ver si no viene del mandato o si viene de vos, de tu verdadera voz. Creo que ahí está eh, la magia de transformarlo. Irse no se va a ir pero podemos convivir con él desde otro lugar, me parece. A veces uno le permite al otro cambiar ciertas estructuras y no se lo permite a uno. Yo, por ejemplo, me veo en Facebook compartiendo un montón de cosas a favor de la liberación de la mujer y que todas podemos tener después de tres hijos podemos tener el cuerpo que queremos y después me miro al espejo y eso a mí no me permite. <laughs> en Mentira. O sea, es muy después de yo digo. Lo que estás diciendo. O sea, yo te, yo sí. te posteo toda la liberación y mostremos la menstruación y seamos todas las mujeres de la luna y yo después estoy bueno cómo me queda, cómo estoy. Por favor sí, no sí, me sí, saques. Sí, sí, sí. Así no, me, no, me, sí, no te sí, posteo claro. una foto que no tenga filtro. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Somos así y vamos a hablar de esto y de mucho más. No se muevan. Nos vamos a la primera pausa, quédate enseguida, volvemos acá. No cumplimos mandato, acá hacemos lo que queremos, el tipo de mina. ¿Cómo te sale? Hey, ¿Cómo va? Bien, ¿y coni? Idea, no sé. Ah, bueno, no sé che, muy bueno lo de tipos de minas de hoy. ¿eh? Esto del de mandato familiar es muy sí. interesante, está muy sí. bueno. Igual no sé hasta qué punto, porque pone Leana, que es bailarina y es re grosa, y toda la familia son artistas y mm -hmm. son todos grosos. Así que en ese caso, para mí, capaz que es más vocación que mandato. Ah, claro. no, no sé cómo funciona. Claro, yo no no, leí el libro de Violeta mm -hmm. y me pareció muy bueno esto de sí. romper con la repetición mm -hmm. de la historia familiar. Es Total. Muy bueno, es por sí. ahí. ¿eh? De hecho, yo en mi familia lo hice. No Abogada. No, yo abogada, abogada jamás por eso. No, haber sido. yo tendría que haber sido abogada, ¿entendés? Porque, sí, porque en mi familia hay un montón de quilombos legales, ¿entendés? Entonces, no diga, como que sí, y un poco sí, como que mi tío estuvo en Cana un tiempito. Mi prima tuvo unos kilómetros con no los cheques, mi hermano como se tuvo que rajar. Bueno, cuidado. Sí, no, todo bien. Pero entendés que si yo hubiera sido abogada, eh, tenía como doble alegría porque les daba el título y además los atendía gratis. Entendés que es no, no. No, no, ojo no con no, 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 te preocupes, no. Tené cuidado con tu familia porque, porque son medio... No, 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 son un poco desprolijo, nada más, pero no, claro. no pasa nada. ¿Y vos también tendrías que haber hecho algo así? con qué? ¿Algo ¿sabes? como qué? Ah. Y no sé, por él es ser médica. ¿Médica? Seguro que en tu familia se enferma un montón la gente. Entonces vos también les hubieras dado un título y además los curabas gratis, ¿entendés? Sí, sí. Entonces somos mala gente, como que no estuvimos bien con nuestra familia, ¿entendés? Somos una porquería, Vicky. Una no, porquería, no, 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 ¿no? Somos... no, no, no. En tal caso, sí. porquería serás vos, no sé, fíjate. Cuídate, Ale, ¿eh? nos vemos. A mí no vas a decir porquería vos, ¿entendés? A mí, ves, si tú hubieras sido abogada, yo te podría demandar. Escuchame una cosita. ¿Viste? Vicky y Ale este, trabajan en el programa, se ponen a chusmear en la cocina y hablan de un tema que este, tendríamos que hacer todo un programa dedicado a esto, que es la culpa. Mm. La culpa por lo que hago, por lo que no hago. Lo mismo que decidís hacer te da culpa porque lo estás haciendo y, porque no lo est y por lo que no estás haciendo. Eh, ¿Qué no nos pasa a las la... mujeres con la culpa, Violeta Vázquez? No se zafa de la culpa. ¿La culpa? Porque es como si, si cumplís el mandato, eh, te da culpa y si no mandato, lo cumplís también sí. y claro y qué hacemos lloramos no la observamos la observamos y asumimos que es así o sea y más después de la maternidad la maternidad es plena culpa porque no hay forma de cumplir con el ideal que tenemos de madre y además tenemos estamos rodeados de otras madres que supuestamente lo hicieron mejor y siempre lo van a haber hecho mejor que nosotros entonces ante esa situación y yo que trabajo con madres todo el tiempo desde el día uno es la culpa y supongo que es un poco como aceptarlo, porque además hay culpa por todo. Hay culpa por quererlos, por no quererlos, por quererlos más, menos. Digo, porque una cosa es que te dé culpa no poder darle la teta como quisieras, pero también después te da culpa que los querés tirar por la ventana, porque también es algo que te sucede y que no que... Mm. Te da culpa cuando te vas a trabajar porque querés estar con ellos y te da culpa cuando... Oh, no, esto de volver al trabajo después de la maternidad, ¿no? Es como no pertenecer a ningún lugar, porque querés, porque hay algo que te ahoga pero absolutamente estar con los chicos 24 horas te sentís asfixiada, querés Volvés y cuando estás en el trabajo no te pertenece ese lugar, ya no sos la misma, no te representa, querés volver con tus hijos. Y entonces sos como ese paso entre una cosa y otra que, que, que no se define hasta que bueno el tiempo pasa y uno empieza como re a reacomodar sus piezas. Pero yo pienso que la culpa tiene mucho que ver con, con la maternidad, porque nos vienes de ese lugar de madres, abuelas, tías y de, y, y, y de haberlas sentido culposas, de haber sentido sus cuerpos culposos, de, de empezar a ponerlo en juego cuando una justamente es madre. Y no sé, me perdí con la, dónde quería no, ir. No, pero está buenísimo. No, es... no. Hay una frase que te la escuché decir a vos que me pareció que está buenísima, que es, eh, por suerte, no, pertenecemos a una generación que se nos autoriza un poco quejarnos más de, de, del ah, tema bueno, de la maternidad. Hablar. Pero yo te escuché algunas decir algo que la maternidad es lo más lindo que te puede pasar en la vida, eso lo descartamos, pero hay un, un 30-40% del tiempo en el que es lo más, hay otro 20% en el que no te querés rajar ya, sí. hay otro, viste como que hay algo que es las 24 horas del día los 365 días del año es imposible sostener el, el sentimiento no es imposible además eh, es falso o sea no, no es, es la naturaleza eh, humana esa crisis también que, 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 que sucede yo creo que recién me quedé pensando en esto que en relación a la culpa no eh, yo soy muy, muy culposa de todo esto que decís. Me voy, vine, cuánto tiempo estuve. A, eh, me pongo especula, a una especula. Especula. No, eh, empiezo a decir, la calidad del tiempo es lo que vale. <laughs> no tanto las horas. La calidad. Yo estoy con la nena y estoy presente. Dejo el celular y realmente me involucro con mi hija y juego con ella. Y estoy ahí eh, eh, y, con eso, y con eso saldo la culpa, ¿viste? Pero pienso que la culpa a veces estaría bueno pensarla eh, confiando. Dejar de pensar que una puede todo, abarcar todo y lo que hubiese sido o hubiese, en el hubiese hay algo que no está bueno, porque eso te lleva más culpa. Como esto que decías, ¿no? Y por ahí si hubiese, y si no, nada, no, 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 eso es culpa, hay que confiar, me parece, a mí igual no lo manejo, ¿eh? lo estoy diciendo porque eh, <laughs> para como que lo empecé para todos, juntas. pero no lo manejo, eh, pero en, en el confiar en lo que una hace eh, y, y delegar, delegar es otra cosa que está buena, en el caso de los hijos, pienso, ¿no? Si vos te vas y te tenés que ir, qué sé yo, está bueno esto, dejar, confiar en la persona también que queda, que también le va a aportar sí, algo. Y delegar que... creo que es un verbo es... que a las mujeres le cuece. Sí. Un sí, Perú, pero lo vamos sí, a lograr, vamos lo vamos a lograr. a lograr. Vamos a seguir charlando de esto, pero ahora viene un momento de uno de mis preferidos de este programa que brindamos. Levantamos las copas ah, de sí, Sugri no. con los juegos de Factory, porque es el momento de nuestra gran comediante. A su salud. El momento del stand-up llegó y esta es nuestra invitada de hoy. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, odio los mandatos familiares. La verdad, en la adolescencia me tuve que ir de la casa de mis papás. Estaba cargando las cosas al camión de la mudanza y viene mi papá llorando y me dice, te vas con una mina, ¿no? ¿Te vas con una mina? Sí, papá, me voy con una mina, me voy con la abuela Olga. Odio los prejuicios también de mi familia. Falta una semana para el cumpleaños de mi primo y mi mamá viene y me dice, ¿qué te vas a poner? Mirá que tus hermanas van con vestido, ¿eh? No sé, mamá, qué sé yo, prefiero ir en culo ante un vestido. Camisita, jean torta. Llego al cumpleaños y están todos: mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi tío, mi tía, mis primos, mi abuela. Todos saben que prefiero el durazno en vez de la banana. Pero nadie habla del tema. Me preguntan por mis novios, yo llego con mi novia y me dicen, ay, qué lindo, viniste con una amiga. ¿Viste qué lindo? Vine con una amiga, la misma hace dos años, la traigo de la mano, venimos con el pelo mojado. Y yo capaz estoy cenando y me cuelgo y la miro y digo, mirá qué linda que es, cómo come la empanada. Y ahí mi mamá se acuerda de las 42 veces que le dije que me gustaban las mujeres, me mira, hacemos contacto visual y me habla con la mirada. Me dicen, ¿qué quedamos? Eso es de la intimidad. Son libres, pueden hacer lo que quieran, pero en la pieza. Genial, ¿no? Igual ya estoy en la pieza, salí del closet el año que viene, capaz me toca un living, un comedor, no sé, ¿viste? Pero me pasa eso en los cumpleaños, ¿viste? Y después estoy, sale mi abuela con la pregunta, ¿y el filito? No tenés ningún simpatizante, mira que yo todas las noches te prendo la vela para que consigas un muchacho bien. La puta madre abuela apaga esa vela, por favor te lo pido. <laughs> Terrible, y ahí me mira toda mi familia. Vuelvo a hacer contacto visual con mi mamá, otra vez me habla con la mirada, pero esta vez me dice, no le digas que sos torta. No le digas que sos torta. Y yo pienso, ¿qué problema hay? La abuela Olga no entiende nada. No, ella me quiere contar de que vio a Ricky Martin en el programa de Mirta Legrand y me dice: La chica esta, la que baila y canta, la de Puerto Rico. Porque si sale con un tipo, para mi abuela ya es una chica. <laughs> No entiende nada, ¿viste? Yo creo que sería como abuela soy lesbiana. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo te recibiste? <laughs> y yo en el cumpleaños sale mi tía con la ceremonia del feliz cumpleaños. Bueno, a soplar las velitas y siempre está el forro que grita: soplá la vela. Y yo no quiero soplar la vela, no sé, a mí me gusta otra cosa, meter el dedito en la crema. Así yo. Y ya dicen, ay, torta, y me miran de reojo. Ya me siento perseguida y otro que apaga la luz y dice, sí, a cortar la torta, no, por favor no me hagan nada, feliz cumpleaños, pero me voy. Y gracias la plena. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Estuviste fantastic. Uh -huh. Entonces, ¿tu abuela ento y, y el muchacho te lo presentó? No, yo <laughs> la le la que quiero, quiero no presentar un nada. muchacho a mi abuela. Ah, eso estaría bueno. Claro. Che, eh, bueno, tenemos por un lado un regalo de Mora, que es el Ay, mejor me regalo sí. para una comediante, que es un pijama. <laughs> Porque Genial. me parece como que es nuestro uniforme en la vida, el pijama, claro. que es un pijama de mora, por supuesto. Acá tenemos bueno, el regalito. Y contame gracias. dónde te podemos ver. Tenés hinchada. Queremos ir a verte. Bueno, buenísimo. Eh, todos los viernes a las 22 en Absinthe Restobar, en Congreso, Bartolomé Mitre, 1654, creo que es. Absinthe Restobar, igual si googlean. Sí, tiene ahí shows buenísimos en sí. Absinthe. Eh, uh -huh. Y vos los viernes a las 22. Sí. Perfecto. Con sonrisa vertical. No, ¿qué va a ser? Somos cuatro, cuatro chicas, cuatro tortas. ¿A ¿Ah, las cuatro? ¿Sí? Sí, ¿Las sí, cuatro? sí. Es un show ¿Es que para miran? empalagarse realmente. ¿Podemos mencionarla? Sí, sí. Está. Ornella, Ornella Raciati, sí. Agustina Galán, Mercedes pistaki y la mismísima. Perfecto, las vamos a ir a ver viernes, 22 horas. Este aplauso para Fiorella Ita. Bueno, y no se muevan que en un rato volvemos. Amor y todavía nos queda un montón de tipos de minas. No. ¡Uina! ¡Uh! Uh, uh, eh, chicas! Llegó el momento lúdico de este programa. Ustedes ya tienen los cartelitos. A ver, muéstremmelos. A ver. Porque nosotros siempre preguntamos, ¿lo harías? ¿No lo harías? Y en este caso es, ¿cuánto te revelas ante los mandatos? Queremos saber si harías o no harías las siguientes cosas. Ah. Vamos con la primera. ¿Irte dos semanas de joda con tus amigas a Río y que las criaturitas quedan a cargo de los padres? Sí. No. Ana se revela absolutamente, Viole todavía no puede. Ok, ok. Tenirme el pelo de un color intenso, toda rosa, violeta. Bien, cada una se revela en distintas cosas. Excelente. Vivir con tu pareja en casas separadas. Me encanta porque no coincidieron en ninguna muy buena dupla de invitadas. Que después vamos a contar cómo se conocieron, porque también está buenísimo saberlo. Casarte de blanco a los 52. Ah, está bien. Viste que a veces uno dice, no, queda re ridículo, casa. Pero no, ustedes se, se casarían. Perfecto. Participar de un tetazo, si a una mamá le prohíben dar la teta sí, en público. De hecho, Ana sé que lo hizo. Viole, sí, sí, lo... sí. ¿vos fuiste también? A este último no, pero he participado, sí. Muy bien. Eh, marchar en tetas reclamando un derecho del nuestro feminista. En tetas, ¿eh? Por la 9 de julio. Ay, lo pienso. Vamos, Viole. Sí. Se ponen contentos los pajeros. Pensé no. <laughs> el derecho. Eh, no, 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 no lo pero hay. es muy loca, porque me subí un escenario en tetas, pero ir a, la, ir, a ir a la 9 de julio no. Yo iría así. <laughs> sí. ¿Vieron? ¡Qué irracionales que somos! Sí, no es sí, como sí, que sí, pero... es donde, donde te acomodas. Sí, sí, y bueno, está bien. Eh, irte un año con tus hijos a recorrer el mundo en una casa rodante. Los de desalacazos del colegio, todo. ¿eh? Me, no coincide, me gusta. No, el hipismo al palo no. El hipismo al no. <laughs> palo no, dice. Con Muy niñera, bien. cama adentro. ¿Con niñera sí te vas en la casa rodante? No sé, pero cama adentro en mi casa, acá lo estoy pensando. <risa> <risa> eh, ¿Experimentar con sustancias para ampliar la conciencia tipo ayahuasca? No sé qué me quisiste poner, Alejandra. Ayahuasca, no sé. Eh, sí, vez, no. no, pero Otra porque vez. tengo me terror gusta. al vómito. Ah, bueno. <laughs> es me gusta la sinceridad. Escucha esta. Tener tu parto en casa, que no sé cómo habrán sido los partos de ustedes. En si casa. Fueron las dos en casa. No, 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 no el, mío. el tuyo eh, está bien. Y transmit pero transmitirlo porque le vamos a agregar una. Ah. o algo más. Transmitirlo por streaming. ¿Me lo pusieron <laughs> a transmitirlo por streaming? Y yo tengo que ser sincera porque si no mis me Sí. Sí. <laughs> De hecho, yo en el, en el parto en casa, una de mis amigas que estaba firmando, como que quería hacerle el... ¿Vos el no, me no, imagino. No. Sí, sí. Quería hacer como el, 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 la, la toma lejos y otra le dijo, no, no, da, dale dale primer plano a, al órgano que ella igual lo va a subir a YouTube. Para lo, ¿Tenemos tu, tu parto en YouTube? Está en YouTube, pero está. tenés Privado. que leer el link. Ay, después te lo pido. <laughs> no, de verdad me emociona ver partos. Yo me mostraste el parto del verdulero y yo es como lloro mirándolo. No sé, bueno, es algo que me pasa. Ser facilitadora de una sesión de constelaciones familiares para la familia de Wanda Nara. Sí, un placer. La sí, me, me divierto un rato, me divierto un rato, me un rato. Ser facilitadora eh, es como, vos tenés que actuar de un integrante de la familia. No, el facilitador es el que coordina la constelación, ah, okay. pero si participás de la constelación sí te pueden elegir como un, como un inte representando a un integrante de tu familia. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿empezar una carrera universitaria a los 72? Sí. sí. bien estuvieron de acuerdo. ¿Ir de vacaciones? ¿Tres semanas con toda tu familia en una colonia nudista? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, hacer un trío. Son cosas que me ponen acá y yo las repito. ¿Hacer un trío? Sí, me, bueno... No. Ah, cambió, cambió, cambió! Las mujeres estamos muy rebeldes, <laughs> ¿no? muy rebeldes. <laughs> ¿Y alguna vez? Sí, pero bueno, ¿lo han hecho o no lo han no, hecho? No, bueno, no. Bueno... <laughs> ¡Sí, sí! ¿Qué? ¿Por qué me meto en estos no, lugares? No, no nos metamos. Bueno, por último, por último para zafar, porque me pongo yo colorada. ¿no? Sí, me pongo imagínate. colorada. Este, pienso. Bueno, nada, no voy a decir más. <laughs> Te vamos este, a preguntar a este, vos? cambiar el, el, No, no, eh, yo la en, temática en el antrógrafo. próximo bloque voy a contestar si hice o no hice un trío. No. Eh, Lu, la última pregunta. Irte con Agus Leoni con la estrella, la verdadera estrella de tipos de minas. A hacerle un acorio para irnos a la tanda. ¿Lo harían o no lo harían? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muy valiente, las chicas se van levantando de sus sillas, van a acompañar a Agustina Leoni. Ustedes saben que Ana Escurra es eh, coreógrafa, así que ella va a dirigir un poco la batuta. Mientr Yo también tengo sí, que vamos, ir. Bueno, a las tres. ¿Qué hay que vamos a ir todas, todas a la Nada, tanda. Es muy Escuchen, no hay no hay llevar. Una canción muy sencilla para que puedan playarlo un rato. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, pero enseguida vamos a volver. Llegamos al cuarto y último bloque de tipos de minas. Saben chicas que siempre preguntamos, eh, en honor al nombre de este programa, qué tipo de minas sos y damos opciones. Por porque, no, porque si no es muy difícil, frío, sí. igual hemos llegado a la conclusión después de tantos programas que todas somos todo. Eso y eso sí. lo sabemos. Eh, Pero qué tipo de minas sos respecto a esto de los mandatos familiares. Y las opciones son la alumna 10, soy buena madre, buena hija, buena prima, buena tía, buena cuñada, buena bisnieta, buena chosna, buena todo. No. La no me piden que cabece, gracias que puedo ocuparme de mis hijitos, no me pidan más, lo lamento, pero si tengo un ratito, obviamente lo voy a usar para mí. <laughs> la culposa, hago todo lo mejor que puedo y cuando no puedo me siento una porquería. <risa> perdón, <risa> perdón. <risa> la <laughs> antimandato, creo en el amor libre, el laburo va y viene y a mis hijos los vamos creando entre todos como podemos. ¿Hay alguna en la que dijeron, soy esta? La dos, la dos. No me pidan que cabece. Me gusta. Si tengo un ratito libre, sorry todo, pero lo voy a usar para mí. Muy bien, con ese. Eh, yo soy un poco, un poco todas, pero creo que hablando de mandatos me voy a hacer cargo la primera. Ah. No, la buena alumna, la no, y, y después pido perdón. O sea, esto es toda una mezcla, un cóctel de todo, pero en, en general tengo una exigencia enorme conmigo misma que todo el tiempo eh, aspiro a eso a la mejor madre a ser la mejor es insoportablemente rar, llevadero pero lo... bueno, <laughs> no. basta a partir de hoy quiero que te relajes más ay, por favor <laughs> ayúdame sí. No, sí, me, sí, sí. a mí siempre me sirvió que mi madre siempre me dijo basta no quiero ser perfecta siempre ve esta frase no quiero ser sí, perfecta sí, no sí, se puede sí, sí. pero sí, ese es, es el, el problema de nuestra cultura es el perfeccionamiento no hay duda no permitirse equivocarse o al menos te tenés que equivocar una sola vez si no, no podés y no se hacer nada sin, y, sin equivocarse. Y venimos a experimentar el error a la tal vida, cual. a vivir, a experimentar justamente varios errores. Sí, ¿Sí, chicas, sí, eh, nos sí, estamos sí, por despedir, cual. pero quiero que me cuenten ustedes dos, la, las quisimos también unir porque ya se conocían de antes, de una experiencia muy especial. Mm. ¿Me la quieren contar? Sí, 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 sí. Eh, cuando nació Luna, mi primera hija. Eh, fue una gran experiencia. Eh, eh, Lunita nació en un hospital y yo quería todo, yo quería darle la teta, quería eh, dar la lactancia, para mí era un, un, un tema muy importante, realmente me ocupé de instruirme y, de, y, y era mi deseo de corazón. Y al, al segundo día nació por cesárea Luna y al segundo día no me bajaba la leche. Eh, al tercer día me iba a enloquecer, no dormí durante tres días, mm, volví a mi casa y ya me pidieron los médicos que a la niña la alimente con leche de fórmula. <laughs> eh, y para mí fue lo peor que me, que me dijeron en ese momento, fue tremendo, eh, sufrí un montón, me volví loca hasta que llamé a una amiga y mi amiga me dijo, eh, tengo un ser que te va a salvar. De verdad. Tengo, una, tengo alguien que a mí me salvó la lactancia de mellizos. Mm. Entonces ahí dije, por Dios, pasame la no veo el ser. Necesito el ser. <laughs> y eh, vino el ser y era un hada. Apareció me apareció. No, esta te juro señora. entró a mi casa una siesta que Luna dormía así en mi regazo y que ella vino a, 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 mi, a mi cama y me dijo, bueno, cómo estás. ¿Qué o sea, que te me, eh, sí, no no, pero necesitaba que alguien me diga así, cómo estás vos. Eh, tranquila que está todo bien, tranquila que, que vas a poder todo, eh, vino a darme eh, amor, seguridad, confianza, que es algo que necesitas en ese momento de una manera tremenda. Y efectivamente se fue Violeta, me, me indicó un par de cositas, pero se fue y Luna tomó teta hasta el año y medio. O sea que para mí Violeta siempre, y te lo digo y te lo vuelvo a decir, Hola. Eh, que fuiste unada para mí en mi vida y, y... es un tema... es No tengo esta relación con todas las consultantes, pero <laughs> Anita es un ser increíble, increíble. <laughs> bueno, me, me, me alegro mucho que se haya generado esto, mm. sobre todo porque, este, bueno, finalmente pudiste dar la teta, que también es como un mandato del que yo le dedicaría a tú un programa que mm. en algún momento lo podemos hacer, esto de dar la teta o no poder, no poder. Eh, seguramente hay mucho para hablar sobre esto. Vos escribiste un libro entero que se llama Dar la Teta, no sé si lo querés mostrar una vez lo, más. Lo mostramos de nuevo. Este, <laughs> y, y después escribiste Basta de Repetir la Historia Familiar, que es muy interesante y que está muy bueno y, y es para que todos lo leamos. ¿Estás escribiendo un tercer libro? Dos. Ahora sale una novela que se llama Leona y un, un libro que se llama Hacer un salto en el vacío de, de, de Biodecodificación. Que es un poquito más teórico, que él basta repetir. Y seguimos con los cursos de poricultura y biodecodificación para los que se quieran formar. Así que eso solo tenía para con comentarles con respecto a los proyectos de lo que sigue este año, las dos escuelas, que son la de poricultura y la de biodecodificación, y los libros. Excelente, muy interesante. Y pueden entrar a tu Facebook, Violeta Vázquez. Igual sí, a la se van página, de sí. todo. Y Ana, eh, ¿estrenaste obra nueva? Sí, estoy estrenando un nuevo hijo, porque las obras <laughs> siempre pienso que son como un hijo de uno. Eh, se llama Sola, eh, son cuatro mujeres. Eh, hablo de sola en el, no en el sentido de soledad, nostalgia, bajón, sino todo lo contrario, en el sentido de eh, asumirnos solas. Es ahí cuando empieza a cambiar todo, eh, cuando podemos elegir, cuando podemos abrir, cuando podemos tener una nueva mirada de nosotras. Y de nosotros, porque la obra no está apuntada solo a la mujer, la obra habla de mandatos, la obra habla de exigencias y de cómo uno transformarlas. Eh, estamos todos los sábados, 23 horas, en el Galpón de Guevara, un espacio hermoso, sola obra danza, en Facebook, Instagram, Twitter, y todas esas cosas. Y bueno, los esperamos. Muy bien, te iremos a ver todo lo que hay en el Galpón, está buenísimo. Sí, el Así galpón es que un espacio hermoso. lo recomendamos sin dudas. Chicas, hay regalitos para las wow. dos para agradecerles por este hermoso programa. Que se va a pasar. Acá tenemos Muchas los gracias. productos de Capilatis para que tengan el pelo bonito mm, y bello. Bueno. También eh, hay unas agendas hermosas de la gente de On Paper ah, que gracias. hace unos cuadernos gracias. muy lindos. Quiero que me gracias. los muestren porque siempre sí, me gusta verlos. Muy bien. El café. A ver. Oh. Hermosa ah. la gente sí, del 2017 y... que siempre viene bien para viene estar bien. organizada. El café de Coffee Town, no sé si toman ah, café, sí. pero es muy rico. Amo el café. Bueno, me alegro. Eh, buen. Le agradecemos también a la gente de hoy que nos ayuda a decorar la escenografía. Y si estás buscando alojamiento en Buenos Aires, te recomendamos el Hotel Cristóforo Colombo de Palermo, un hotel con todas las comodidades. Reservas al 4778-4900 o al mail que aparece en pantalla. Chicas, muchísimas gracias por haber venido a y vos me voy por invitarnos. Con, gracias placer a usted. De verdad. Me voy <laughs> con la frutilla del postre. Con Dale, Agus Por favor. Leone. Agus Leoni. Ah. Agus Leoni está contenta como yo también por el tema de que tenemos zapatos tenemos nuevos. Zapatos espectaculares. Bueno, decide quién decide. Ah, los míos son de Frank Zappa que son divinos. Le agradecemos que son espectaculares. Muy buena marca Frank Zapata. Sí. Y mirá qué elongación. Mirá qué elongación que te está manejando. No, Dalia. yo la, la amo a mi amiga Luz Príncipe que hace unos zapatos hermosos y mirá. mira están lindos, ¿no? Divino. Bueno, Quiere estoy recontenta. Le mandamos lo, todo, lo, toda la que tenés, Dalia, que Un sea, beso ¿sí? a Luz. Y no me quiero quedar. Eh, lo, lo que prometo es una orden, no hice un trío, señores. Porque dije, después voy a decir si hice o no hice. Yo hice un trío. Bueno. Digamos, quiero decir, eh, musical. Ah, bueno, está bien, no te creo. Te no, hiciste entre va, de todo. A a yo, bueno, nada, uh, Leoni. Eh, odio los mandatos familiares, los odio. Yo me casé, tuve tres hijos. Eh, nada, no, mentira, nada, no, mentira. <laughs> ni me casé, ni tuve hijos, ni no sé si me voy a casar. Casi que te digo que no sé si terminé el secundario, no, no hice ninguna carrera, eh, y así estamos. Así que, entonces yo te traje una canción que me encanta a mí, es bien de. ¿De, eh. ¿De cancha? Sí, es medio podo, eh. estaría buenísimo que si quieren armarse un sí, poco, me obvio. encantaría. Vamos a hacer Ahí atrás. Eh, eh, me encantaría, me encantaría. Es un tema que, que se llama la guitarra, el de los auténticos decadentes. Viste que el tipo se ve que quería tocar la guitarra y el papá le decía que no, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y entonces al pibe le escribió una canción a ese momento. A mí no me, no me hicieron mucho problema con tocar la guitarra, como que no me dieron mucha pelota. Yo era <laughs> la segunda, la hija de la segunda hija, de como, bueno, dejar que se haga sola. Y acá estoy, haciéndome sola. Así que sola, como la obra de Ana, como mi canción. Así que les voy a cantar esta canción y espero, supongo, como Vamos, como no, adelante. Bien, dice así. Bueno, la voy a hacer entonces medio pogonera. No sé si existe el término. <laughs> Dice así sin solución en una época difícil de mi vida estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia yo no quería una vida normal no me gustaban los horarios de oficina mi espíritu rebelde se reía del dinero del lujo y del confort y tuve una revelación ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi leche y mi comida. Dice porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo. Dale! Que la gente se enamore de mí. ¿Cómo dice? Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me pienso casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Porque dice? Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Porque vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor

Este aplauso gigante para la señora Gus Leoni. Muchas gracias, gracias Ay, por ese ¡Cómo por? bailamos! por favor, les agradecemos muchísimo por haber estado del otro lado. Y no se pierdan el próximo programa de Tipos de Minas acá en el canal de la ciudad. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. ¿Eh? ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del canal de la ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.